La Comisión de Responsabilidades y Sanciones de la Universidad de Guadalajara, UDEG, decidió destituir definitivamente al profesor Horacio N., quien fue acusado de presunto acoso y hostigamiento sexual. Durante una rueda de prensa, este miércoles el rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, CUCS, de la UDEG, Héctor Raúl Solís Gadea, informó, se procedió a la aceptación de testimoniales para ambas partes en igualdad de circunstancias, mismas que arrojó lo siguiente, las testimoniales desahogadas del 25 de junio del presente año, demostraron elementos probatorios fundamentales, en razón de adminicularse a las declaraciones de las promoventes al ser coincidentes, contundentes y categóricas sobre las conductas vertidas por parte del maestro, Horacio Méndez García del Sagrario, declara culpable al @ud_oficial que el profesor y coordinador de la carrera de Antropología del CUCS de Ciencias Sociales y Humanidades de acoso en el centro, será separado del cargo pic.twitter.com/13sg6icbe, Pao Castillo Figueroa, @paolac, julio 18, 2018, debido a que dos alumnas y una profesora levantaron una denuncia penal contra el señalado. Por presuntos delitos de abuso y hostigamiento, la UDEG abrió una investigación interna, después de que se hicieron públicos los cargos. Hubo 47 votos a favor y 4 abstinencias, por lo que se dio la baja definitiva del profesor de antropología, quien contaba con 34 años de antigüedad. En su momento, Horacio N. se amparó en mantener el 30% de su sueldo. Dicha cantidad había sido concedida por un juez, pero ahora con la suspensión definitiva se le removerá por completo. De acuerdo con las 8 sesiones de desahogo de pruebas, se acordó que los contraargumentos que presentó el profesor no fueron suficientes para desacreditar el testimonio de las violentadas. Por el momento, el día de mañana se turnará el dictamen al Consejo General Universitario para su ratificación, con información de Notisistema, Radio W y Animal Político. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios forwarded by Facebook Comments.